Formosa, de su vuelo 706 procedente de Aeroparque y Escalas. Allá en la villa del Paraguay, junto a la selva donde tú estás, yo quiero volver por tus callecitas, pasionaria y sol. Mi dulce Formosa, dame tu voz para este canto de vocación. Y así no duda mi inspiración con acento fiel. Quebracha al indiano, yo quiero morir al pie de la fronda que me dio nacer. Hola, ¿qué tal? ¿Trajo el libro para la película? Oh.
No se haga el sordo que lo estoy llamando. Es una vergüenza. Me ha vuelto a robar empanadas. ¿Yo? No le voy a permitir calumnia. Yo que hice la campaña en el 11 de línea con el general que estaba... A usted las únicas campañas que le conozco son las que hace rondándome cuando estoy fritando pasteles. Y le aseguro que de seguir así, le voy a encajar tal garrotazo que va a ser el cuerpo a tierra más largo de su vida. A ver, recluta, no se me subordine. ¿Cómo? En posición de firme. ¡Firme! ¿Qué? Descanso. Hola, ma. ¿Y vos se puede saber de a dónde venís? De la calle. Mira, como sigues callejeando, te voy a dar una paliza que no te vas a olvidar. Bueno, bueno, no se me enoje, que se va a poner vieja de tanto gritar. Sos vos la que me está poniendo vieja. ¿Tan feo soy? Muy lindo no sos. Pero por favor, vení. Vamos para la esquina. No quiero que te vea mamá. Sabes cómo es. Decile a tu patrón que como me siga aumentando los precios, a mí lo que me va a aumentar es la presión. Y le voy a ir a cantar cuatro frescas. ¡Mamá! ¡Lucía me quiere pegar! ¡Y yo no le hice nada! ¿Qué escándalo es este? Mami, este monstruo le pegó un hondazo a Julián. ¿Qué has dicho? Le has llamado monstruo, Angelito. El único monstruo que yo conozco es ese novio cantor que te ha sacado no sé en qué rifa. Y al que no le conozco ningún trabajo decente. ¡Permiso, permiso! ¡Tuya, Chirola! ¡Sí! ¡Ahí va! ¿Y a ver la carnada? ¿Vamos a buscar a Marcelo? ¿Lo dejarán salir? ¿Y si esa vieja vinagre que está de ama de llave? Está de buen humor. ¿Vinagre? El otro día tenía más pulsera que parecía una ferretería ambulante. Jeje. Hizo gracia al momia. ¿Vamos a la estación? ¡Una carrera! ¡Dale, Julio! ¡Anda a buscar a Marcelo y Trono para la estación! ¡Vamos a la grúa más grande! ¡Dale, Julio! ¡Dale, Julio! ¡Dale, Julio! No me explico tu interés en frecuentar a esos mocosos pese a las órdenes de tu padre. ¿El jovencito se ha ofendido? Si viviese, mamá no le permitiría una sola de sus insolencias. Lo único que faltaba, que me enfrentes defendiendo a esos... ¿Hago retirar el servicio? Sí. ¿Vos nunca te metés el dedo en la nariz? Antes sí, pero ahora no lo hago más porque quiero ser presidente. Che, ¿y qué tiene que ver el dedo en la nariz con el presidente? ¿Dónde viste un presidente que se meta el dedo en la nariz? Cuando dice un discurso, no, pero cuando está solo, ¿vos crees que no se lo mete? ¡Sí!
aquí, la saco yo. ¡Vale, yo, vamos arriba todo! Chirola, ¿te gustaría ser hermana mía? Qué lindo. Una hermana mayor. Estaríamos siempre juntos. Tengo una casa tan grande. Sí, hermana tuya me gustaría. Pero hija de tu papá... es muy... Sí. Cuando vivía mamá, papá estaba contento. Era otro, ¿sabes? Y la madre es otra cosa. Si vos tuvieras mamá, no necesitarías una hermana. Y ella llena toda la casa. ¿Te diste cuenta? Es cierto. Sí. Parece una cosa tan grande. Como si estuviera en todas partes. Como Dios. Y algo de Dios tiene. ¿Viste cómo te adivina las cosas? Claro. Rim, Pecosville, no te pongas triste. ¿Vamos a subir el pontón? Sí. ¡El último cola, perro! ¡Vení! Toma. Gracias. Ay, Dios. Basta, Chiclano. Agarre una y mándese a mudar. Ay, me duele la barriga de hambre. A mí también. Pero es temprano para ir a comer. Don Chiclano, ¿podría? ¿Cómo no, mi soldado? Lo nombro corneta de órdenes del 11 de línea.
mi glorioso regimiento. Sírvase. Toque adelante. Siempre adelante. Gracias. Responsable de las órdenes que le doy a mi hijo. Marcelo no quiere obedecer. Parece que estuviera dominado por esa mocosita que acaudilla a la patota. Es increíble que suceda esto. En una casa como la que tiene. Toda para él. Los mejores libros. Los juegos más caros. Amigos de su clase. Pero, ¿qué le hace falta? Es inútil, señor. Marcelo está cada vez más desobediente. Rechaza a los niños de su posición para juntarse con los otros. Es el resultado de esa mala compañía. Señor, el afecto que siento por Marcelo me lleva a pedir su aprobación para castigarlo con la penitencia. Basta, basta. Soy yo el que va a castigarlo. Cuando te conocí, mi pequeñita flor, jugabas con la brisa de una tarde estival. Tu tímido mirar no podía entender las cosas que te dije por primera vez. Hoy tú ya eres mujer y desde aquel ayer el tiempo fue borrando tu dulce candidez. Mas ya no eres la flor que se dejaba amar, a la que prometí adorar y cuidar. Feliz que bajo un cielo azul sonreía, sonreía, sonreía. Yo te amo,
vez. El verano llegó, pero tú ya no estás junto a mí. Muchachita feliz, debajo un cielo azul, sonreía, sonreía, sonreía. Yo te amo, mi amor, yo te amo. Querido, qué lindo cantás. Tu mamá no piensa lo mismo. La otra noche, cuando fui a darte la serenata, ni me dejó empezar. De entrada, ¡zas! Balde de agua. Ella dice que si no trabajás, no hay noviazgo. ¿Y ese? Céspedes, el mayordomo de la casa de Marcelo. Pelé, que el patrón te está mirando. Salí, salí, escondete. Pomelo, pomelo, jugosito. O sea, señora, mire, mire qué peso tiene. Su hijo va a ponerse rugosito si me compra. Me compra pomelo, señora, mire, mire qué peso tiene estos pomelos. Pomelo, pomelo, jugosito, jugositos, baratitos los pomelos. Me compra pomelo, señora, por favor, mire qué peso tienen. Puro jugo son estos pomelos. Naranjita, naranjita sin semilla, dulcecita la naranjita. Estás contento, Pecosito. ¿No? Claro. Mira, cuando sea grande me voy a comprar un barco. Lo voy a llenar de fruta de Formosa y la voy a vender por todo el mundo. Permiso. Sí. ¿Cuánto le doy, señora? Media nada más. Bueno. Dos, cuatro, seis. ¿Cuánto es? 50, señora, gracias. Vení. ¿Y nos vas a llevar? Y claro, todos vamos a ir. Y al barco lo vamos a llamar Comandante Fontana o Formosa. ¿Qué te gusta más? ¡Eh, Marciano, otra vez! ¡Me duele la barriga! Eso te pasa por tragón.
A este no lo llevamos, ¿eh? Se come todo el barco. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué pasa? En esta casa nadie me quiere. ¿Cómo que nadie te quiere? ¿Acaso yo no te quiero? Vos sí. Pero papá no. Toma, no digas eso porque no es verdad. Anda, come, sí, come. Sí, no me quiere. Come. Aquí solo valen los consejos que le da esa cacatúa que me ha puesto de carcelera. Marcelo, escúchame. Tu papá tiene muchos negocios que son muchos problemas. Ha quedado solo, sin compañera, y una larga lucha por delante. Son cosas que a veces desalientan a un hombre grande. Pero yo sé que te quiere. Te quiere mucho. Entonces, ¿por qué me dijo que iba a internarme en un instituto si seguía juntándome con mis amigos? Él desearía que tus amiguitos fueran de tu posición. Claro, es lo único que le cuesta entender que tu alegría, que tu felicidad está con esos niños que también son buenos. Si vos lo entendés, ¿por qué no lo entiende él? ¿No es más inteligente que tiene tantos negocios? Ya lo va a entender. Anda, anda, come algo más. Me voy antes de que me vea la cacatúa. Céspedes. Chirola puede ser hermana mía. ¿Cuánto? Hola, Chirola. Hola. Dame el diario, dame el diario. Cuidado con los chorros. ¿Vendrá Marcelo? Si la sargenta le pasó el chimento por lo de ayer a don Bernardo, no lo vemos más. Che, Chirola, vamos a hablar con el padre de Marcelo. ¿Por qué no lo deja juntarse con nosotros? ¿Tenemos la lepra? Pregúntenle al momia. ¿Vos qué decís, momia? Que habrá lío. ¿Puede saber cómo es que ha hecho la dama para venir a hablar conmigo? Le aseguro que no es un placer para mí. Simplemente he venido cumpliendo órdenes del señor padre de Marcelo. Pues vea cómo son las cosas, doña.
Para mí tampoco es un placer. Y me doy el lujo de no tener quien me obligue a ir a hablar con usted. Mi misión es informarle que si continúa permitiendo a su hija frecuentar a Marcelo, se tomarán severísimas medidas. Y en cuanto a las visitas del niño a esta casa, ¿debe usted impedirlas o se atendrá a las consecuencias? Pues vaya sabiendo, doña, que las puertas de mi casa no se cierran nunca. Ni para los grandes, ni para los chicos. Y mucho menos para una criatura que necesita cariño. Usted sabrá. No comprendo cómo a alguien puede gustarle entrar a este lugar. ¡Ah, no! Atleta marroquea Sampaio de Pedreira, nadie le insulta a su casa. Porque la ha hecho amasando pasteles toda su vida, honestamente. Insisto en lo que le dije hace dos días. El niño lo necesita a usted, no a mí. Cosa bárbara, Dios mío. Y animal también. En lugar de estar parado ahí mirando como vaca cuando pasa el tren, ¿por qué no hace algo para bajar el pollo? Mami, 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 esta noche debuta Julián en televisión. Bueno, calmate. Y andate a hacer lo de la portuguesa, a ver si es que nos dejan mirarlo en la televisión. Bueno, sí, sí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿A mí me dice? ¡No! ¡Al pollo! ¡Ah! ¡Chao, ma! ¡Volvé temprano! ¡Sí! ¡Jorge María Chiclano! ¡Ah, que me han matado el pollo! A ver, a ver...
¡Qué trabajo que me da este hombre! A ver. Por acá. A ver. ¡Qué hombre este! Sí, sí. Ahí está, ahí está. Escuchen, escuchen. Amigos, en este programa especial, he aquí el debut de Julián Palacios. Mucha suerte, Julián. Muchas gracias. Que vas caminando por calles con gente sonriente, que con pelota de trapo vives tu mundo inocente. Tú crecerás con el tiempo y cambiarás de tamaño, tal vez serás presidente, orador de pendiente, más corre y corre, muchacho, la vi. ¿Qué habrá pasado, doña Balboa? ¿Le mandaba también? A ver, vamos a probar. Qué lástima que estaba en la mano. Qué rica está Lucía. ¿Cómo lo tiene su nombre? Se lo ha ganado. Cantando, que nadie te vea llorando. Niño que vas caminando por calles con gente sonriente, que con pelota de trapo vives tu mundo inocente. Tú crecerás con el tiempo y cambiarás de tamaño, tal vez serás presidente, orador dependiente. Y corre cantando, y corre, 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 y triunfará. Brenda, dime, mijo. Bueno, vaya nomás. Bueno, como les decía, y los indios iban cayendo como mosca chamuscada. ¿Y quién más estaba? Solo. Pero usted siempre está solo, don Chiclano. ¿Y los otros soldados que estaban con usted en el fortín? Pobrecito, todos muertos. Era el fin del once de línea. Ahí estaba Chiclano Cejas, el trompa de órdenes del regimiento, para vengarlos a todos. ¡Escuchen, caray! ¡Escuchen! Empecé a juntar coraje. Más coraje. Más coraje. Los indios maloneros me rodeaban. Me había quedado sin armas. Me fui arrastrando hasta el foso y empecé a desenvainar el sable. ¿Cómo? ¿No se había quedado sin armas? Eran como 10 los indios. Había que achurarlos a todos. Pero me sobraba coraje para... ¡Los indios! Siempre toca lo mismo.
Chirola. Soy yo, Chirola. Acércate. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué lees? No, nada. A ver. Ay, señorita, perdóneme. Cada vez peor el servicio en esta casa. Señora Elsa, por favor, le entrega a mis amigos... los juguetes que me prometió. Gracias, Marcelo. Thank you.
don Guastala, cómo se me sacuden los riñones. Perdone, viejo. ¿Viejo? Soy del 11. Del 11 de línea, querrá decir. Regimiento glorioso como poco. Baba, yo estuve en la Legión Extranjera. De cocinero. ¿Y usted? Yo, pues, vea, allá en España, 10 planos, ¿sabe? ¿La de Jorge? Sí. Tome, don Chiclano. Cuando se entre la cacatúa, ¿cómo se va a poner? Que no venga papá, que está en Laguna Blanca. Ay, don Guatala, vaya un poco más despacio, que nos desarmamos todos. ¿Cuándo vuelve? No dijo. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Jorgito! ¡Que lo cumpla feliz! Señor, Céspedes, y esos. Es increíble. No, señorita, no. Es totalmente creíble. Es lo único cierto. Y Marcelo tenía razón. Papá. Hijo mío. Ahora ya sé lo que acabas de hacer con tus amigos. Y cómo lo planearon. ¿En verdad? ¿Estaba equivocado con ellos? ¡Mamá, mamá! Marcelo da una fiesta en su casa para todos los amigos. ¿Qué me pongo, mamá? ¿Y si Lucía me presta su pollera gris? La única decente que tiene. Y justamente que mañana Julián la presenta a su mamá. ¿Sabés cómo la van a mirar? Debes tener fe.
Sí, manicomio. Ojo de Águila dejó esto para vos. Thank you.
todavía me parece que no es verdad. Sí, es verdad. ¿Estás triste? Un poco. ¿Quién le puso ese sobrenombre? Mi abuelo Chiclano cuando era chico. ¿Por qué? Una vez que mi mamá estaba sentada en la hamaca del patio, se acercó y le dijo al oído: abuelo, ahora que doña Cleta no está cerca, ¿me da un pastel? Y de ahí le quedó Ojo de Águila. ¿Vamos a llamar a los otros? No, anda vos, yo me quedo. Chao, llorona. Al reino del hada de los niños. Cuando la veas te va a recordar a alguien. ¿Alguien que yo conozco? Alguien que te dijo desde un espejo: debes tener fe. Bienvenida, Chirola. Quisiera concederte una gracia. ¿Qué deseas, mi querida? Me gustaría que estén aquí mis amiguitos. Mira. ¡Hola, Chirola! ¡Hola, Chirola! No te asombres. Es el premio a tu bondad y a tu cariño. Y eres feliz porque ello te acerca cada vez más a tu Dios. ¿A mi Dios? Y claro, ¿cuál va a ser el del Rusito? El Dios que esté más cerca de su corazón. Porque el Dios del Rusito es una de las distintas caras con que él se presenta a sus hijos. Y cualquiera de las que se elija se habrá elegido siempre al mismo Dios, el que ama a los seres de todos los colores, porque el alma es solamente de un color, el que quisiera ver la pureza de ustedes, los niños, en el espíritu, en las aptitudes de los hombres, y más aún, en aquellos hombres que gobiernan vuestro mundo. Guárdalo en tu corazón, Chirola.